Hola, soy Silvia Murrieta de Peque Negocio. Tenemos un programa increíble de un predio en Valle de Chalco. Véanlo. Soy dirigente nacional de un organismo descentralizado para la defensa de los derechos políticos electorales de ciudadanos y ciudadanas. En 1999 fui el dirigente de Frente Democrático Social y Fundación de Apoyo a Familias Desamparadas en el Estado de México. Desde 1996 nosotros nos encargábamos a meternos a los terrenos baldíos en el municipio de Valle de Chalco. En 1999, Arturo Montiel Rojas, cuando entra como gobernador del Estado de México, me dijo que me retirara y que mejor me entrara a un programa de vivienda con el delegado que estaba en ese momento de Corea. Bueno, yo soy dirigente de toda la vida, porque dirigente podemos ser toda la vida. Funcionario público nada más por 3 años, 2 años, pero yo soy dirigente nacional desde 1999. En 1999, lo vuelvo a reiterar, hicimos un convenio con Coret. Nosotros, con la gente que nos apoyaba, juntamos una cierta cantidad de recursos para un área denominada el Agostadero, donde había 96 hectáreas de terreno, que es lo que estamos, por lo que estamos luchando y por lo que estamos peleando. Ahorita hay mucha gente que tiene la necesidad de tener un pedacito de tierra, de tener una propiedad propia, ya que mucha gente renta y a veces no les alcanza lo que ganan cada 15 días o cada mes para dar una renta. Entonces queremos que esa gente que nos tuvo confianza, a Raimundo Pérez Aguilar, a la organización, a la fundación, hoy ellos sean beneficiados, tengan el pedacito de propiedad que ellos desde ese entonces estuvieron luchando con Raimundo Pérez Aguilar, el Corbatas, mejor conocido, en todos los municipios del Estado de México. Son más de 127 municipios, pero ahorita específicamente nos estamos enfocando en Valle de Chalco, que es donde yo radico, que es donde yo vivo, y es donde la gente me ha pedido más el apoyo y es donde me han apoyado más. Fue un gusto y un placer. ¿Quiere usted agregar algo más a su ciudadanía? Claro que sí. Sí quisiéramos que sacaran las manos de lo que estamos haciendo para que nos vengan a perjudicar aquellos que están dentro como funcionarios públicos, ya sean presidentes municipales o diputados locales o federales, y todo aquel que tenga un cargo público. Lo que queremos decirles que cuando Raimundo Pérez Aguilar el Corbatas cerraba las autopistas, siempre me decían, vete a lo legal, vete a lo legal, vete a lo legal. Hoy tenemos documentos legales donde nos están entregando las 96 hectáreas de terreno por medio de un juzgado. Sabemos, y el documento que nos están otorgando, ahí no viene específicamente que ya nos están entregando la propiedad, pero sí viene, no viene una negativa, viene algo que nosotros dijimos en un tiempo. Nosotros aprovechamos y dimos una cierta cantidad de dinero a Coret o Insum, y nosotros sí le vamos a hacer cuentas de todo ese recurso que se le entregó, si es que no nos quieren liberar bien bien la propiedad, si es que alguien aquí en Valle de Chalco nos quiere bloquear el trabajo y no quiere apoyar a los ciudadanos. También queremos decir claramente, ya basta de que vengan y se enriquezcan a costilla de los ciudadanos de Valle de Chalco. Raimundo Pérez Aguilar el Corbatas ya no quería salir, hoy sí sale porque dice, hay mucha gente que me tiene confianza, hay mucha gente que me brindó esa confianza y yo por esa gente siempre he luchado, siempre voy a seguir peleando, porque también el objetivo de Raimundo Pérez Aguilar es también llegar a ser candidato a diputado federal a futuro, pero hoy tenemos que empezar a trabajar desde ahorita y darle a la gente, no decirle primero apóyame y yo después te apoyo. Hoy no, Raimundo Pérez Aguilar, hoy el Corbatas vuelve a salir a las calles y si es necesario cerrar avenidas, cerrar autopistas o a ver qué tipo de acciones hacemos, pero nosotros tenemos un documento que nos avala que ya somos y tenemos la posesión de las 96 hectáreas de terreno que están aquí en el municipio de Valle de Chalco, denominado el Agostadero. Estás en Peque Negocio con Silvia Murrieta. Negocio chico, mediano, grande o muy grande, solo aquí con Silvia Murrieta. Continuamos. Hoy llegando al lugar donde Walmart nos está queriendo despojar
Bueno, pues como estamos viendo, están haciendo ahorita la fuerza de meterse porque quieren venir a checar. Están aquí, nosotros estamos checando la nota en estos momentos. Bueno, pues como podemos ver, hay un enfrentamiento entre los líderes de aquí de Valle de Chalco y los representantes de Walmart, que son los de la tienda de Walmart. Son los de seguridad de la tienda de Walmart. Bueno, como podemos ver, aquí está el enfrentamiento de seguridad de Walmart, que tienen este predio, lo tienen tomado, lo tienen con basura, y pues bueno, este predio se supone que es de los ciudadanos de aquí de Valle de Chalco. Es por eso el enfrentamiento con estas personas. Se contrató obviamente para seguridad, para vigilancia de la plaza. Es lo que entender. Ellos están para la plaza, no para defender otra cosa. Ejercer sus funciones en este momento. ¿Quién los mandó? Usted no tiene que meterse en bienes inmuebles, ni en situaciones así. Para la integridad física de los ciudadanos. No hagan violencia, ya estamos aquí, ya no hay más. El guardia de seguridad privada está para resguardar los bienes y la integración física de los ciudadanos. Y en dado caso deben de manifestarse ante su JT y ante la policía. No, ellos no tienen que intervenir para nada. Pues no, porque ellos son internos de Walmart, ellos únicamente son de seguridad de la tienda de Walmart. Vamos a hablar a nuestros superiores. Parece que salen o que se queden. No, háblenle, así debe de ser. Ya no, es que ahí es donde... Yo tengo la posesión que iba a entrar desde el día 13 de julio del 2021. Eso ya lo arreglo. Yo entré. Ah, pues eso es lo que va a arreglar con la persona indicada. Yo entré a esta propiedad con la llave. Gente que estuvo trabajando ahí llegó a las 3 de la mañana y nos agredió. ¿Sí? Nos agredió cuando no tenían que agredirnos. Hoy hay una demanda con los de seguridad de Walmart por fraude, por despojo. Sí, despojo, de que son ustedes los que lo representan. Y luego con violencia, porque teníamos ahí, teníamos herramienta para limpiar la propiedad. Mira, teníamos una casa de campaña y teníamos 20,000 pesos. Ahorita vamos a estar, porque hay una demanda, ahorita sí hay una demanda para los de seguridad. Bueno, de Yo quiero decir que quede clarito. Yo, Raimundo Pérez, el Corbatas, hoy se los decía, estamos luchando por el bienestar de los de la comunidad de Valle de Chalco. No de ahorita. Desde 1999, nosotros le dimos una cantidad de dinero a Coret por todas las 96 hectáreas que hoy venimos a pelear y que hoy estamos ya sustentando en un documento legal que nos entrega la Fiscalía General a nivel nacional federal. Entonces nosotros ya no nos vamos a salir. Si realmente Walmart tiene un documento que los acredite que le vendieron, que lo presenten y entonces ahí así... Nosotros le vamos a demandar al que supuestamente les vendió. Pero hoy nosotros no nos vamos a salir de aquí. Nos van a pedir, y ya le estoy solicitando al abogado que se presente el día de mañana, donde quieran, los señores quieran que nos presentemos a enseñar la documentación que tenemos, mañana se las enseñamos, pero hoy no nos vamos a salir. Este predio sí se lo quería agenciar Walmart. Este predio es de los ciudadanos de Valle de Chalco. Hace 8 días yo me salí pacíficamente, nos agredieron y nos sacaron de la propiedad. Hoy no nos vamos a salir de la propiedad porque sí traemos un documento que nos avale, que nos están entregando parte de la propiedad del agostadero, que son las 96 hectáreas de terreno. Hoy, ahorita no tengo todos los documentos, pero sí traigo documentos que donde gusten y manden. Hoy que se presente el abogado, él les va a demostrar que nosotros ya tenemos la posesión de todas las 96 hectáreas de terreno de lo que le llamamos el agostadero. Hay documentos por parte de una Fiscalía General, Federal General, y por eso hoy sí queremos, les decíamos a los señores, hoy no queremos agresiones, no puedo, porque
Ahorita venimos poca gente, pero podemos traer toda la gente que quieran. Nos plantamos aquí, nos plantamos en donde nos quieran plantar y salimos a la autopista si quieren, porque Raimundo Pérez Aguilar le dijeron, haz las cosas legalmente como debe de ser, ya no cierres las autopistas. Hoy lo estuve haciendo legalmente y lo legal ya está. Hoy nada más lo que queremos, quiere Walmart, que nos salgamos ahorita, que nos presenten el documento donde aparece quién les vendió y entonces sí nos retiramos. Nosotros, en donde quieran que nos presentemos a enseñar el documento donde nos entregan la posesión de las 96 hectáreas de terreno, ahí lo tenemos, pero lo vamos a presentar cuando también se presente nuestro licenciado, que fue el que llevó todo el movimiento y toda la cuestión legal de este movimiento. Hoy por eso lo decimos, Raimundo Pérez el Corbata ya no va a ser, ya no iba a ser nada ilegal. Hoy lo está haciendo todo legal, traigo documentos que me avalan para venir a resguardar la propiedad que es de los ciudadanos de Valle de Chalco, no es de Walmart. Y queremos que chequen que lo están agarrando como basurero. Chequen que es, este es un basurero que está ocupando Walmart y que no le está dando buena utilidad a la propiedad que es de los del municipio y de los de vallechalquenses de aquí, del área del Agostadero. Incluso en años anteriores había una placa grande aquí que decía, no se deje sorprender, ninguno de estos terrenos está en venta, es reserva federal. Entonces no nos explicamos por qué está Walmart y varias compañías. Se supone que era reserva federal del municipio. Que ya no se dejen sorprender, estos terrenos están en venta ni en renta, pertenecen al municipio porque es reserva federal. No sé si se acuerdan los antiguos. Había una placa. Dice que es para todo lo que haga falta en Valle de Chalco. Exacto. En la primer cabildo que tuvimos, en el primer presidente que tuvimos, esa minuta está sentada que dice que era para universidades, para centros estudiantiles, para todo. Nunca dijo que para Aurrera ni Walmart. No. Aquí nos hace falta un hospital de especialidades. Bueno, pues como podemos ver, aquí hay una inconformidad de todos los vecinos. Por este terreno, si ustedes pueden ver y contemplar, pues únicamente hay árboles, hay basura, y que realmente sí se debería de estar utilizando para el beneficio de la ciudadanía de aquí de Valle de Valle de Chalco. Aclaro, no nada más es el terreno, son las 96 hectáreas de terreno que existen aquí en el área del Agostadero. Así es. Un fiscal federal nacional fue el que dictaminó que sí le corresponde a los ciudadanos de Valle de Chalco todas las 96 hectáreas de terreno. Hoy nosotros somos los encargados de resguardar la propiedad. En determinado momento, yo le pido a la autoridad que utilicemos lo que es la legalidad. Que si hay algo que se tenga que aclarar, lo aclaramos el día de mañana legalmente en las instancias que sean necesarias y que nos pidan. Que se presente el señor de Walmart o el gerente general llevando su documentación y que ahí aclaremos realmente si realmente ellos son los propietarios. Mientras, yo sí le pido a la autoridad, porque así me dijeron que les dijera, por medio de la Secretaría de Gobernación, me pidieron que nos permitieran y que nos brindaran el apoyo y que si el día de mañana los señores justifican y enseñan, demuestran que ellos son los propietarios, sin ningún problema nosotros nos salimos. Aquí ese Walmart no nos da beneficio. Yo quisiera que ante las autoridades y ahorita mismo le pido que esto llegue al estado, al gobernador del Estado de México, que llegue esta, que intervenga por nosotros, porque arbitrariamente están todas estas tiendas y aquí nos hace falta un buen hospital de especialidades. El 13 de julio de este mismo mes yo me metí con la llave. Yo estaba aquí adentro. Se metieron a las 3 de la mañana, se brincaron los de Walmart. Pensaron que estaba solo y me empezaron a agredir. No levanté ninguna demanda porque dije, me dijeron que lo hiciera legal. Hoy va legal las cosas. Hoy sí digo, primero una demanda pública ahorita por robo con violencia, despojo y allanamiento de morada, porque no tenían que venirse a brincar los señores. Hoy, ahorita tuvimos que hacerlo porque así nos pusieron la muestra.
Permítame. Ellos tantito. Lo nombraron para eso. Aquí viene la minuta oficial. Aquí viene, mira. Si quieren ustedes sacarles. Se firmó conjunto con Felipe Medina y Castañeda. No sé si en ese tiempo. Son varias páginas. ¿Sí? Porque todo legalmente, como dice aquí. Dale vuelta. No, hoy sí solicitamos a Walmart. Si son los propietarios, porque enseñen su documento donde así compraron. Es. Ellos sí que los muestren. Si nos hace representante legal, por favor. Con eso que queremos hablar realmente. O sea, es lo que necesitamos, que el representante legal nos diga el estatus del terreno y que realmente si ellos lo acreditan, entonces que nos expliquen, pero al final de cuentas no podemos continuar de esa forma. Hoy sí y le sobre pido. Sobre todo si le pido oficial, le pido, pues mira, sobre todo los de seguridad aquí están dentro también de la propiedad junto con todos nosotros. Yo quisiera saber por qué sus funciones de ellos, si se limitan a estar cuidando la seguridad de la plaza, se encuentran en este momento todos ellos y vienen aquí de esta también a agredirnos en esta parte. Así me gustaría que usted oficial, que conoce de leyes, nos explique por qué ellos, como una empresa privada que brinda seguridad, están aquí, obviamente, peleando. Hoy sí yo le pediría a los oficiales de seguridad pública que les pidieran a los señores de seguridad de Walmart que se retiraran. Nosotros mañana, si ellos nos enseñan un documento donde ellos son los propietarios de aquí, pacíficamente nos vamos. No es la idea de exponer a la gente que viene apoyándome. Pero si ellos ahorita, ese mismo día, nada más éramos tres personas y cada distrito nos ofendían. ¿Pero con quiénes te sacaron? ¿Quiénes más? Ah, pues también venía una patrulla. La 624 y la 523. Venían 523, dos patrullas y me solicitaron que me saliera y me salí. A hoy yo ya estoy demostrando que traigo documentos. Hoy yo sí le pido a los oficiales, a los de seguridad pública, que son los que se encargan de guardar el orden, que les pidan a los señores de seguridad de Walmart que se pudieran retirar. Que si el día de mañana a mí me enseñan un documento y viene el abogado de nosotros y me dice, Ray, corbatas, ya no resguardes la propiedad porque realmente es propiedad de Walmart. Miren, señores, con todo respeto, vamos a retirarnos. Ya hay una demanda en contra de los de seguridad de Walmart. Y en contra del gerente general de Walmart. Y no queremos actuar para que venga la autoridad y los presente ante un ministerio público por andarnos ocasionando. Y un primer delito, allanamiento, porque se brincaron. Nosotros entramos con la llave. Segundo delito, nos robaron con violencia, se llevaron las pertenencias que teníamos ahí. Es robo con violencia. Tercer delito, agresiones físicas y despojo. Entonces, yo sí le pediría, digo, si se pudiera, con todo respeto, que me merecen los oficiales, sabemos que están en su deber, en su hora de trabajo, que nos pudieran permitir que hoy los señores de Walmart se pasaran a retirar. Y nosotros el día de mañana, en serio, el Corbatas nunca se ha echado para atrás en lo que dice. Si el Corbata le dice mañana, tú no tienes por qué estar aquí, el Corbata se retira. Estás en Peque Negocio con Silvia Murrieta. Negocio chico, mediano, grande o muy grande. Solo aquí con Silvia Murrieta. Continuamos. Y esto es todo lo que se apropió ahorita Walmart. Y mira, pues es que no se le está dando el uso adecuado, ¿no? Que se debe de dar realmente este terreno. Sácalos a fuerza, por favor, con cuidado. Ya vio la violencia. Ver, sí. No llegaron por las hay buenas. Violencia. Ahorita me avientan en la potencia.
Salte, salte, chinga, aventarlo. No se vale. Pásale ya. Hay que retirarse, vámonos. Le acaban de dar la posición a la persona. Son un buen y no puede, hombre. Saquen todas las noticias. Sí, no, sí, claro. Bueno, pues si pueden ustedes ver la violencia de las autoridades, ¿cómo es posible que entre tantos hayan violentado a este hombre y se lo hayan llevado, cosa que no está haciendo nada malo, y usaron mucho la fuerza en estas personas? Como pueden ver, se los llevan. Pues ya saben la fuerza de las autoridades, que en vez de ayudar, lo único que hacen es afectar, lo están tratando como si fueran unos rateros, cosa que no es así. Bueno, pues bueno, aquí va el operativo. Está saliendo en estos momentos. Llegó pues toda la fuerza policíaca aquí. Pues bien, si ustedes pueden ver, pues lo único que hicieron fue sacar a la fuerza a las personas que ni siquiera estaban agrediéndolos, más sin en cambio usaron la fuerza. Pues bueno, como pueden ver, miren, todo esto está lleno de policías. Para tan poquitas personas que vienen a defender únicamente lo suyo. Como ustedes pueden ver, este es el predio por el cual la gente está peleando. Si ustedes vieron, entramos a ver, pura basura, lo único que hay es arbustos, y pues la gente lo que quiere es mantener este predio para el bienestar de las personas que viven aquí en Valle de Chalco. Lo que quieren es un predio para un hospital o algo por el estilo, pero bueno, ya saben, las autoridades lo único que saben hacer es venir a lastimar a la gente. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Tristemente es la autoridad que tenemos en nuestro país.